Hola chicos, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están compañeros? Bienvenida al primer video de este canal, que es Dana G. En este video les voy a mostrar mi primer mundo, el primero que hice en toda mi vida. Y que de hecho es muy especial. Este mundo es mi mundo de construcción y experimentos, es mi mundo creativo, ya que también tengo mi mundo survival en el que voy a hacer una serie en poco tiempo. Primero les quiero mostrar, oye, aquí qué pasó. Les muestro una por una misión todas las construcciones que he hecho en este modo, empezando por mi casa. Sí, chicos, bueno, mejor entro por la entrada principal. Hice el ascensor de la 1.13 que hace uso de agua y soul sand. Y si no saben en qué versión estoy, estoy en la 1.14.2. Ustedes me dirán, Dan, ¿pero por qué no estás en la 1.16? Bueno chicos, yo ya lo intenté, pero no me dejan. No sé si es que tengo que estar en la 1.15 o porque todavía no he iniciado sesión, pero todavía no me dejan. Bueno, esta es la habitación de Carlos, mi compañero de habitación que está aquí. Hola Carlos, ¿cómo estás? Esta es mi habitación. Como pueden ver, tengo un Ender Chest, mi mesa de trabajo, ahí, es un lag. Mi telar, tengo cofres, un yunque, ahí está. Bueno, el otro día lo arreglaré. También está hoy, porque hay tanto lag. ¿Por qué? ¿Por qué? Este es el patio de mi casa. Tengo el mapa de mis construcciones acá. Este es un lanzador de tridente, ya que uso mucho los élitros y los tridentes encantados con... Ay. Los tridentes encantados con corriente. Esta es la cocina. Uy, qué larga. Bueno, la cocina simple, no, ni siquiera le hice nevera. Y por último, la piscina. Bueno, ni tan piscina, este es el patio. Uy, porque hay tanto lag. Y esta es la piscina. Es también algo simple. Bueno, esta es mi sala de encantamientos. Aquí para el yunque y, bueno, las mesas de trabajo comunes. Y aquí la mesa de encantamientos son librerías que no suelo usar mucho. Este es mi recinto de vacacetas marrones. Aquí las reproduzco y las libero. Este es el conjunto de mis mejores amigos y las personas a las que gracias a ellas hoy juego este juego, que es Minecraft. Aquí escribí un libro, lo puse en un atril. Bueno, ahí están los nombres. Quiero agradecerles mucho a mí, mis mejores amigos. Estos son Darla, Alex y Isaac no está, que son los protectores. Isaac es un ahogado, ¿no? Es un ahogado con tridente. Pues a veces me aparece, no sé si es que se despawnea o algo así. Aquí tengo como un pequeño ring donde tengo peleando unas brujas. Esta es mi granja de cañas de azúcar. Uy. Yo creo que ya tengo, no tengo nada. Este es un intento fallido en la sala de pociones, chicos, sí. ¿Y por qué es un intento fallido? ¿Por qué? Vamos a donde está la redstone, ¿no? Vean, vamos a seguir, es la segunda. La segunda fila de antorchas. Aquí está. Si nos venimos por acá, no encontramos redstone. Oigan. Ah, sí, no, que está aquí. Está donde debería haber aliento de dragón. Pero la verruga del Nether, que es esta, sí está acomodada bien. Y sí, chicos, yo pensaba que era que no había uno. Había algún ítem que no había puesto, pero no, chicos, ya revisé y no. Este es un templo de la jungla que quise recrear. Pues no me quedó igual, pero algo está. Aquí están las palancas.
vamos por acá. Uy, ok, eso fue un tremendo fail. Otro día lo arreglo. Y pues por aquí está el otro tesoro que ahora mismo no quiero ir. Pues estoy en creativa, pero no quiero gastar las flechas que tengo. Aquí tenía unos loros, pero no se hicieron, no sé qué se hicieron, tal vez se despawnaron. Ah, aquí hay otro. Por Dios, ¿qué pasó con mi golem de nieve? Ay, aquí tenía un generador de nieve, por Dios. Este es un portal en ruinas, estructura nueva al 1.16. Pues no sé cómo me quedó, háganmelo saber ustedes en los comentarios. Y perdón chicos, pero es que estoy un poco agitado. Este es mi establo, aquí tengo a mis, bueno, las mascotas que puedo montar y con sus respectivos nombres. Este es Rubén, ahí debe aparecer, sí, Rubén. Este es Venus, Pegaso, Mauricio, Lucas, o este es Luis, sí, Luis. Ella es Juana, Juan, mi mamá se llama, no tiene nombre creo todavía. Y estos huesitos. También tengo mi granja de mobs. Aquí. Pues ya sé que estoy en creativo, no me sirve. Pero igual la quise hacer. Esta plataforma yo no sé qué la hice. Este es como algo así como una de parkour. ¿No ves? Pero es como con trampas. Aquí los bloques desaparecen haciendo uso de pistones, antorchas de redstone y redstone. Este es mi Enderman lanzafuegos artificiales. Bueno, no me quedó tan bien. Pero el circuito de redstone sí. Ya lo probé una vez y sí, me quedó muy bien. Ah, esta es mi granja de aldeanos. Ahora mismo un zombie está acechando. Sí, aquí están los aldeanos. Aquí tengo mis mascotas. Tengo un creeper, por tanto un esqueleto full armadura de oro. También tengo mi spider jockey. Y tenía un zombie full mallas, pero lo quité. Sí, lo terminé quitando. O creo que el full hierro. Ah, miren, aquí está el full mallas. Aquí está mi ducha. Bueno, pues no me quedó muy bien. Pero el sitio es igual que Enderman. ¿Ven? Hago uso de dispensadores. Este es mi coliseo. Más tarde les muestro una pelea porque es un coliseo de... Si es de batallas. Mi granja de gallinas. Bueno, yo diría que es más bien de huevos, ¿no? Sí, tengo muchos huevos. Y el basurero, por si hay muchos huevos, solo acostan la banca. Y los huevos se van cayendo. Bueno, este es mi player guardia de seguridad. Y les vamos otra vez. Vamos a poner. Aquí. Y cuando pulse esta palanca, va a disparar al. Entonces él intenta disparar al aldeano, pero nunca lo podrá hacer. Bueno.
Listo, chicos, perdón, me llamaron a comer. Seguimos con el video. Este es un monumento a un aldeano. Bueno, los aldeanos que tenía aquí, como lo que los mataron. Aquí tengo. Bueno, es una pequeña jaula que hice. Voy a quitar esto para que no suene. Aquí tengo un shulker pesista. Sí, un shulker levantando un yunque. Aquí tengo mi carrusel, que a veces no funciona bien, a veces se chocan los caballos. Tengo una tundra. La tundra, pues todas las tundras son nevadas. Tengo este iglú. También está la trampilla aquí. Y se preguntarán, Dan, ¿cómo hiciste esto? Esto es un mundo plano. Chicos, el laboratorio lo hice a nada más dos bloques de altura. Porque si quito este bloque, ahí está el vacío. Y no podría hacer ninguna construcción debajo de la bedrock. También tengo el aldeano normal y el zombie. Tengo las pociones de debilidad y un pequeño tesorito ahí. Subamos. Ahí. Vamos a poner la alfombra. Listo. Uy, ya está amaneciendo. Esta vez. Ahí se oscureció más, ¿no? Esta es mi pequeña idea de Badlands o meseta o bioma de meseta. Vean, aquí hay un aldeanito. Bueno, pues a mí no me importan los aldeanos normales. Los que más me importan son los granjeros. Porque si no fuera por los granjeros, los aldeanos no se reproducirían y esto sería una aldea. También tengo mi volcán automático. Vamos a ponerlo de noche para que se pueda ver mejor. Esto, ¿no? Ahora. Aquí lo voy a prender. Y también puse lámparas de redstone aquí atrás. También se prenden cuando lo activo. ¿Sí ven? Aquí está. Está en un basurero. Sí, tengo un basurero. Solo meto cosas en ese. Y aquí está palanca. Bueno, al activar la palanca se hace un regalo que activa este soltador. Y hace que el soltador suelte ítems. Sucesivamente y caigan a la lava. Y por último está la casa de bueno, una casa para perros que ahí va, hice con cuatro, creo que son seis pisos, sí, seis pisos, pero yo creo que la terminaré quitando porque es muy difícil llevar los perros a su respectiva habitación. Bueno, ¿qué más les muestro, chicos? También está mi tiro al blanco, que se trata de coger un arco. Ah, y tengo todas mis herramientas encantadas. Y las que pueden ser de varios materiales. Sí, eso. Listo, chicos, continuamos con el video. Listo, chicos, ya tengo a la pelea lista. Bueno, una de mis dos mejores peleas, solo va a ser una porque si no se alargará mucho más el video. Y esta pelea es Vindicadores versus Hombre Cerdo. Bueno, en otras palabras, mejor piquen zombificados.
Pero como les dije, no estuvo en 1.16, entonces puse pigments. Aquí se van a poner a pelear. Y si saben cómo lo hice, bueno, si no saben cómo lo hice mejor, es que les puse a los indicadores una etiqueta con el nombre de Johnny. Y cuando eso pasa, hace que ataquen a todos los mobs, excepto al dragón de Len, a otros pillajes como los evocadores, derrotadores, los ilusionistas o los saqueadores, y a los ghast. Y eso ha sido todo el video, chicos. Gracias.